love right now, I'm fading fast, not gonna last. I'm really stupid, I'm burning up, I'm going down, I'm in it bad, don't even ask. When I find myself in the middle, in the middle, in the middle, could you love me more, just a little? Hola, 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 hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Bienvenidos, estamos comenzando una nueva edición de Punta Es y hoy es viernes, así que estamos con toda la alegría porque vamos a estar compartiendo las actividades de todo el fin de semana, de lo que se viene, porque estamos a full. Sí, y ayer explotó Gorlero. Ah, bueno, ayer fue la fiesta de los tambores. Tenemos capaz que algunas imágenes que podamos compartir para recrear lo que fue ese momento de estar en nuestra avenida principal de Punta del Este con las cuerdas de tambores de los principales, de las principales comparsas. Bueno, trabajando todo el equipo, que fue un éxito la transmisión. ¿Vos estuviste, Leo? Sí, sí, sí. Estaba complicado el tránsito para llegar, estacionar. Mucha gente. Marcela, Alan, Laurita. Todo el equipo a full. El equipo completo. Yo estuve al principio de donde salían las comparsas porque me gusta ver cómo van entrando como en calor, ¿no? Y se va transformando y uno quiere seguir con las comparsas. ¡Qué energía! ¿Y bailaste un poquito? Claro, así. Yo siempre bailo, me encanta, me disfruto muchísimo. Y todo el mundo, porque además es un espectáculo que yo miraba al público. No sé si a ustedes les pasó, mucha gente de otros países, que es un espectáculo que disfruta muchísimo y se animan, y mueven, meten unos pasitos. Porque también contagia bueno, y querés bailar. Uno no se puede quedar quieto con el tronar de los tambores. La y verdad tenían que un dron, ¿no? Canal 11. Sí, sí, la transmisión también fue hecha con un dron en vivo. Le mandamos un beso muy grande a Dani, que me dijo Carlitos, nuestro director general, que él estaba con el dron y todos los muchachos desde el móvil. Bueno, Marcelo, vos estuviste trabajando un poquito con Laura, te vi en... Sí, estuvimos. Incluso después observaba, finalizado todo el desfile, la limpieza de Gorlero, la gente como tratando de colaborar y no tirar basura, me pareció fantástico. Y eso de que quedó liberada Gorlero después de todo el desfile de llamadas, la gente caminando por Gorlero, cómo la tomó la gente la avenida, qué linda que queda peatonal Gorlero. Yo no digo todos los días, pero algunos días de la temporada se tendrían que hacer peatonal Gorlero. Es una buena idea, creo. Dicen que me contaba Marcelo ayer, de noche salíamos por la radio y me decía que el alcalde había comentado algo de eso ayer en la transmisión. Claro. Así que ojalá se concrete esta idea del alcalde Andrés Jafif de hacer peatonal algunos días de la temporada Gorlero, ¿no? Muy interesante. Y bueno, como ya lo habíamos adelantado, se vienen muchas fiestas. Más viene la fiesta china del Año Nuevo Chino, que vamos a tener aquí. Que se dice primavera. Exactamente. Tenemos la fiesta de las luces mañana. La fiesta de las luces y hoy está el food truck, toda la movida allí en el estacionamiento del Conrad. Y además para los que les gusta... Y Vino Point también en Gorlero. También. Y a los que les gusta las mascotas, también están llegando. El Kennel Club esta vez en el centro de convenciones que vamos a estar charlando con Tenemos los organizadores. Rugby también. De todo. Así que quédate por allí. Están los Pumas con los Teros mañana a las 9 en el campus. Hay que apoyar a los Teros, ¿eh? Sí, sí, sí. Entrada libre para los menores de 12 años y para las damas también. Y la gente saluda, va entrando a la playa y saluda, mirá qué lindo. Bueno, Barba, nosotros estamos en Porto 5 disfrutando. Y momento de avanzar, ¿qué les parece si compartimos una nota? Muy bárbaro. Bien. La nota es de la Semana del Mar, así que vemos el informe. Ahí es. Como cada año se presenta la Semana del Mar. Por supuesto que lo tenés en Punta Es. Never had a thing for fairy tales. I'm really a believer. Otra vez más acá. Siempre es al principio de febrero, todos los años. Y hoy comenzamos con esta muestra maravillosa de cuadros y con la banda Otros Gatos, que realmente se han ofrecido y bueno, vamos a disfrutar muchísimo. Y como cierre de estos 18 años, ¿qué te parece? ¿Vamos a tener los fuegos artificiales? Dos veces en dos años, invitada por las organizadoras de la Semana del Mar. Después no pude porque yo estoy en Salto. ¿Vivís allá? Sí.
son muchos kilómetros. Estuve viviendo en Punta del Este, ahora con ganas de volver, pero todavía estoy allá. No, que paso inviernos en España y hará como 40 años. O sea que nada, venís al verano a disfrutar Punta del Este en verano. 6 meses, medio año aquí, medio año allí. ¿Cómo surge esto, Pilar, de vivir seis meses allá, 6 meses acá? Bueno, al principio fue por paseo, después porque a mis hijos les gustó aquello y decidimos que quedaran allí. Y entonces, como ellos estudiaban allí, se formaron, nosotros íbamos y veníamos. Veníamos a trabajar y volvíamos para allá. ¿Y qué parte de España? En Galicia estábamos nosotros. Yo creo que es mucho, pero es mucho sobre todo que a la gente le guste y que las instituciones nos apoyen, porque siempre lo están haciendo. Y sobre todo ustedes, la prensa, que si no fuera por ustedes, la gente no se enteraría de todo esto y no podrían disfrutarlo. Así que hoy tenemos música. Va a ser una Semana del Mar muy, muy musical, ¿eh? Otros Gatos hoy, la banda de parada de la Armada el día 7 aquí, luego el último día con tango, muchas actividades. Es una técnica libre, es mixta, trabajo con los fondos con acrílicos y con chol paint y con mucha investigación, por eso me gusta, ves cosas, los fondos que son importantes en mi obra. Y después juego con óleos y también con pinceles muy finitos para darle toda una acabado, una terminación, un límite. Esto lo pinté este año, yo vine en diciembre. Impresionante, ¿cuántos cuadros pintas por año? Es que llevo 2 años y estoy como con la locura del pincel, digamos. Eso, me enamoré del óleo y tengo esos arranques que a la vejez, fíjate tú, porque yo nunca había pintado ni había dibujado. Mira. Y ahora que estaba jubilada, dije, bueno, por hobby voy a ver qué tal es esto. Y el primero que hice, me dijeron que le gustaba y tal, y ahí me entró un entusiasmo tremendo. Claro. Y pues seguí. Y luego tengo a mi yerno, que él también pinta, pero bueno, lleva pintando toda una vida. Y son estilos diferentes, él es querejazo. Soy expansiva. En Salto hago muchos murales para solidaridad. En el Hospital Regional Salto, desde hace 20 años, hago murales. Hago murales con niños con problemas, niños con capacidades diferentes, con ancianos en hogares. Me gusta mucho pintar paredes, pintar grandes, sí. En el invierno nos juntamos con Susana Maitía y con mi hija Paola y dijimos, bueno, tenemos que hacer algo en febrero porque pintaba una temporada fea, ¿viste? Bueno, y así organizamos la Semana del Mar. Y todos los años nos reuníamos, tecitos mediante, que después eso nos costaba bastantes kilos. Pero ahora ya no, ya Susana Maitía no está y Paola tampoco. Estamos Adriana y yo y ya es más rápido, organizamos ya 18 años, ¿viste? Ya, es rápido todo. Yo creo que sí, porque cada vez más cuando vos le decís a alguien si quiere participar de alguna forma, ya saben lo que es, ¿no? Entonces dicen, así, lo que se hace en la liga desde hace tantos años. Y bueno, decimos nosotras, bueno, no tanto, pero sí, ya somos añejas en este tema. No solo sos artista de cuadros, sino que te me recontraluqueaste toda para la Semana del Mar. Te felicito. No, la verdad, merece Punta del Este, merece la Semana del Mar. Soy una admiradora de estas dos creativas que son María Luisa Cordone y Adriana Espósito. Soy muy amiga de Adriana. Y cuando me convocan me llena el alma, me encanta Punta del Este y quiero estar a la altura. Y como tú decís, toda la familia producida, toda la familia en campaña para venir a hacer los 800 kilómetros para estar a la altura. Buenísima la Semana del Mar y ahora aquí en Punta E recibimos a Adrián Landarte del Kennel Club Uruguayo. Se viene otra muestra, ¿no?, del Kennel Club este domingo en el Centro de Convenciones de Punta del Este. Bueno, un gusto que nos acompañes. El gusto es mío, muchas gracias por la invitación. No, es muy lindo siempre recibir buenas noticias del Kennel Club.
del Uruguay, que en este año es un año muy importante porque están cumpliendo, bueno, una edad, exactamente, una edad que va a dar que hablar porque hay muchos eventos previstos para durante todo el año, ¿no? Hay varios eventos previstos para los festejos de los 80 años y bueno, se comienzan los festejos ahora con esta exposición en el Centro de Convenciones, que va a ser un gran éxito seguro, ya tenemos más de 300 perros inscritos. Es la 17ª edición en Punta del Este, de manera consecutiva, o sea, anualmente siempre la cita obligada es aquí en Punta del Este, para arrancar el año con suerte. Para arrancar el año y es ya como un punto obligatorio para la región. O sea, es la primera exposición que se hace en la región, la primera exposición que hay en Argentina, Chile, Brasil, como que inicia el campeonato internacional en Punta del Este y luego comienzan en los demás países. ¿Y la entrada es gratuita? Sí, la entrada es gratuita para todo el público a partir de las 10 de la mañana y hasta las 18 horas. Sí, es gratis para toda la familia. Sí, queremos justamente que se difunda la actividad y que sea algo participativo para todos, que puedan conocer de cerca. Y vos tenés otra profesión, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Esto es un hobby como todos los que nos dedicamos a organizar esto y a lo que estamos en el Kennel Club. Es una asociación de criadores, pero es un hobby, ¿no? O sea, nadie vive de los perros. Claro, es mi vocación, aparte. También soy juez y bueno, la verdad que me gusta, pero por supuesto tengo mi trabajo y tengo mis obligaciones para mantenerme, ¿no? Claro. Tengo una empresa de... ¿De qué trabajas? De una empresa de carpintería. Mira, sí. Bien diferente todo. Totalmente diferente. Tenemos novedades en cuanto a lo que es la raza originaria de nuestro país porque ya tiene el reconocimiento mundial, podemos decir. Sí, la verdad que es un gran orgullo para no solamente para los perreros uruguayos, para todo el Uruguay. El Kennel Club y la Sociedad de Criadores ha trabajado muchísimo, más de 30 años, para poder conseguir que sea reconocida a nivel internacional. Se han hecho estudios genéticos, estudios de displasia, selección de familias, de cría. Un gran trabajo que exige la organización internacional para ser reconocido. Y este año, en la Asamblea Mundial, que se hizo en Leipzig, en Alemania, fue votado por unanimidad y aprobado como raza internacional. Estamos hablando del cimarrón. El cimarrón uruguayo. Uruguayo, que integra... A ver, ¿qué podíamos decir? Porque es interesante, ¿no? Uno siempre escuchaba el cimarrón como el compañero de Artigas, de que ha acompañado a las batallas. Características... ¿Se sabe de dónde venía? ¿Tenemos como esa investigación que han hecho ustedes? Se han hecho estudios históricos y realmente es un poco incierto el origen. Sí se cree que es un perro que desciende de los perros de los conquistadores. Y bueno, y por selección natural fue quedando fenotípicamente como es actualmente el cimarrón, ¿no? Se ha ido rescatando principalmente en Cerro Largo y en 33, desde esa zona han sido donde se han rescatado los principales y ahí ahora es para Uruguay y para el mundo. Ya hay varios países que están criando. ¿Qué características tiene el cimarrón para el campo, para la familia? Es un perro que trabaja con ganado, es excelente para guardia, es un perro muy de la familia, pero además tiene un temperamento muy equilibrado. Y eso es algo que quiero también resaltar, porque a veces vemos noticias medias dramáticas en la televisión o de otras razas, y a veces la gente, un poco por ignorancia o por no saber también cada raza como es, ven un perro que es atigrado o que tiene... Se parece a un cimarrón y ya dice, un cimarrón atacó, pero probablemente no sea un cimarrón, sea cruzas de perros. Claro, sí. Y en este encuentro, hablando un poco de los perros también, ¿qué opinas del chip? El Kennel Club Uruguayo, desde sus orígenes, siempre es obligatorio para todos los criadores usar tatuaje. Desde hace unos 10 años, más de 10 años, tenemos obligatorio el uso del chip. Que este año va a ser obligatorio para que este año es obligatorio para toda la población a través de Canina. Del ministerio. Pero nosotros sí lo utilizamos, creemos que es importante justamente para nosotros el poder comprobar con los chips, podemos saber la identidad del perro, si tenemos dudas
de padres, poder hacer ADN, poder una cantidad de controles, e incluso, por supuesto, que es para lo que más se utiliza, si un perro se extravía, claro, saber quién es el propietario. ¿Va a haber avances? ¿Pensás que va a prosperar el tema del chip? No sé, depende, está un poco... depende cómo está instrumentado. No sé si tendrán las personas para controlarlo, si estará realmente... creo que hay mucho para hacer todavía. Claro. Creo que es algo importante. Es fantástico cómo funciona. Vas a una veterinaria y enseguida con el sensor. Exacto, como exactamente. Creo que es fantástico. Perro, ¿no? Pero lo importante es que no sea un ente recaudador nada más, ¿no? O sea, que realmente cumpla la función de lo que para lo que es el chip. Creo que es sería bueno que se implementara de buena manera. ¿Y en esta convocatoria va a haber alguna temática que de alguna manera les interesa en estos tiempos a todos ustedes en común? En realidad este evento es una competencia donde seleccionan los mejores de raza y los ganadores de cada grupo, porque los perros se dividen según sus funciones en 10 grupos y se selecciona un mejor de exposición. Sí se realizan temáticas, se realizan charlas, se realizan seminarios, incluso este año hay un seminario, hay un congreso de jueces internacional que va a ser en Montevideo, donde ahí sí se tratan diferentes temas, por ejemplo, la cría responsable, tratar de criar sin exageraciones, perros que puedan tener una muy buena calidad de vida, por ejemplo, en razas braquicéfalas como bulldog francés, bulldog inglés, o tantas otras razas. Eso es algo que la organización internacional está buscando mucho y tratando de educar internacionalmente a todos los criadores, ¿no? ¿Y cuáles son los premios más relevantes que ustedes dan? En realidad, los premios... O sea, es por categoría. Yo fui a Montevideo, te digo que me encantó. Voy a ver si puedo ir este domingo. Sí, es diferente a otros deportes. O sea, en realidad los perros compiten por ganar la raza y por ganar el título de campeón. O sea que el premio en realidad es el honor o la alegría de tener un perro que realmente criaste o es tu perro y que realmente puede conseguir esos títulos. Pero no es un premio como hay en otras actividades o como en las carreras o algo así, que es un premio económico o un premio o grandes premios. No, no es así. Es un hobby. El peso es fundamental, ¿no? Lo primero que hace es el peso En algunas razas es fundamental. O sea, cada raza en su padrón racial, una de las cosas que indica es el peso y la estatura. Para algunas razas es muy importante. Por ejemplo, que no se pasen de peso porque pueden ser descalificados. En otras razas, no tanto. Depende un poco de cada una. Pero en cuanto a la hora en la familia de dar el paso y tener una mascota, elegir el como tú decías, ¿no? Del perro de manera responsable, de elegir bien lo que uno quiere del perro y saber las características. Porque un perro vive 12, 13 años más o menos, es un compañero de la familia. Se da mucho que alguien después lo da o se pierde el contacto. Entonces, esa parte de responsabilidad con los perros me parece interesante que lo abordemos. Esa parte es muy importante. Y justamente una de los cometidos del kennel y de una de las cosas que más hacemos hincapié es que los perros no son un producto de consumo, ¿no? O sea, no es una moda, no es algo que yo regalo para un cumpleaños, para una Navidad o algo así. Eso es lo que no puede ser. No son perros, no se tienen que vender en una vidriera. Nosotros estamos contra la venta de los perros en los pet shops, por ejemplo, o en las ferias vecinales, porque no queremos que la gente lleve al nenito o a la nenita y se entusiasme con el perrito, me lo llevo a mi casa y después a los 4 meses empezó a crecer y no sé lo que... Es importante que hablen con los criadores, que se informen de la raza. La mayoría de las razas, todas las razas tienen una función y tienen sus características, o sea que es fácilmente predecible qué necesidades va a tener, qué hay que hacerlo para que el perro esté bien, sus cuidados sanitarios, si tienen baños, si tienen cortes de peluquería, los temperamentos, no todos los perros son todas las personas, el espacio que puedan tener. O sea, hay que primero evaluar muy bien qué podemos tener y, como tú decís, va a ser un miembro de la familia por mínimo 10 años. Sí. Y en cuanto a lo que tú decías, que el kennel está en contra de los pet shops, de mostrarlos como en vidriera, eso está en otro nivel, se ha planteado... en las autoridades, ¿qué se puede hacer? Nosotros hemos planteado algunas cosas y a nivel internacional también nuestra organización integra organismos que se dedican a la parte de científica de los perros y a la parte de salud.
Se ha hecho algo, pero claro, es difícil, ¿no? Más, o sea, que no es que educación. Es más educación. Nosotros no es que estemos en contra de los pet shops. Pensamos que sí, que por supuesto tienen que existir y existir los pet shops para la venta de artículos para mascotas y sí, para asesoramiento. Claro. Lo que sí estamos en contra es la exposición de perros en los pet shops o en las ferias vecinales. Es terrible cuando uno va, por ejemplo, a la feria de Testa Narvaja y ve los cachorritos y se los venden como si fueran... Sí. No, no es así. Un kilo de... Es horrible. Totalmente. Bueno, esta muestra es un acercamiento a todas esas familias, al público en general, de conocer las distintas razas y de poder hablar con los criadores. Claro que sí. Es así una invitación para todos los que deseen acercarse a este mundo de los perros. Muchas gracias. Este domingo en el Centro de Convenciones. Con entrada gratuita, ¿a partir de qué hora abren las puertas? A partir de las 10 de la mañana y hasta las 18 horas en el Centro de Convenciones. Vamos a estar todo el día ahí. Bárbaro. ¿Cómo se llama tu perro? Mis perros. Mis perros. Tengo varios. Bueno, está. Uno de mis preferidos es Otto. Otto. Sí, y Tita, bueno, varios. Mira, esos son los que más. Está bien. No, sin duda. Ninguno compite el domingo, ¿no? No, yo estoy en la parte de organización y no puede. Presento, pero sí, tengo muchos. Bárbaro, un éxito, bueno. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Nosotros, momento de hacer una brevísima pausa y ya volvemos con Punta S.